Hola niños, que la paz del Señor sea con ustedes. Hoy vamos a identificar lo que hemos aprendido. Pero primero les voy a leer algo que escribió el Papa Francisco. La tierra, nuestra casa común, es como una madre bella que nos ampara entre sus brazos. Es urgente protegerla, que toda la familia humana se una para cuidarla. Esto el Papa Francisco lo escribió en el Laudato Si, que significa alabado seas. Bien, ahora que ya pudimos escuchar el extracto del Papa Francisco, donde nos invita a cuidar todo lo creado por Dios, vamos a ir repasando lo que hicimos desde la primera clase ya hasta la clase pasada. Bien, en la primera clase nosotros descubrimos cómo Dios fue creando, ¿cierto?, día a día, y eso lo hizo en 7 días. Tú esto lo dibujaste en tu cuaderno, ¿cierto?, con números grandes, y dentro de los números dibujaste lo que Dios había creado día por día por 7 días. ¿Ya? En la segunda clase conocimos a una amiga Clarita, que es una gotita de agua, ¿ya? Y también fuimos descubriendo con qué soñaba Clarita a través de los sueños de Clarita, ¿ya? Ella quería ser mariposa, quería hacer varias cosas, ¿cierto? Y soñaba y soñaba y no escuchaba a sus hermanas gotas que la estaban llamando. Y finalmente también descubrimos en esa clase cómo el agua es importante y cómo nosotros ocupamos el agua en diversas cosas durante el día, ¿ya? Y que el agua es necesaria para la vida, y también descubrimos cómo cuidar esta agua que de hoy en día es muy escasa. En la clase 3 imaginamos con un viaje en la panza. Esta linda historia, ¿cierto?, de viaje en la panza, donde fuimos descubriendo que nosotros también nacemos del agua. ¿Ya? Nacemos del agua, ¿por qué? Porque dentro de la guatita de la mamá estamos dentro de una bolsa que tiene un líquido, ¿ya? O sea, no estamos ahí secos sin nada, sino que el agua nos permite vivir, nos permite respirar dentro de la pancita de la mamá, y además que este líquido nos protege de los golpes, ¿ya? Entonces ahí este gran descubrimiento de cómo también nuestra vida nace del agua es súper importante. Es decir, que ¿qué pasaría si no hubiese líquido dentro de la guatita de la mamá? A lo mejor no podríamos estar vivos, ¿ya? También escuchamos la cuarta clase y aprendimos con un cuento que se llamaba Se perdió Simona, ¿ya? Y en este cuento fuimos conociendo y fuimos descubriendo cómo nosotros también debemos cuidar lo que nos rodea, sobre todo si nos han regalado una mascota, un perrito, un gatito que nos hacen compañía, peces, tortuga, lo que tengamos. Nosotros estamos llamados a cuidar a esa mascota, ¿ya? Porque ellos no solos no pueden, sobre todo si están en nuestra casa, ellos no son capaces de ir a abrir una llave para tomar agua, o de servirse comida, ¿ya? O de limpiar la cajita de arena, o en el patio, ¿cierto? De recoger la feca. Eso lo tenemos que hacer nosotros los que somos responsables de esas mascotas. Acuérdense que hace tiempo salió una ley de tenencia responsable de mascotas. Es decir, tú tienes que cuidarla, tú tienes que darle agua, tú tienes que limpiarle la caja de arena. Y eso es lo mínimo que podemos hacer por aquellas mascotas que nos dan tanta alegría, ¿ya? Y sobre todo cuidarlas tanto para que no se pierdan como Simona. Y también en cada clase, en cada una de estas clases,
Tú aprendiste a autoevaluarte. Tú autoevaluaste cómo ibas aprendiendo. Todos tenemos distintas maneras de aprender y tú fuiste descubriendo cuál es tu manera de aprender. Yo aprendo mirando, aprendo escuchando, aprendo leyendo, aprendo a lo mejor repitiendo muchas veces la misma lección. Todos tenemos distintas maneras y es importante que tú también vayas descubriendo la tuya y autoevaluaste tus sentimientos. Eso también es muy importante que tú vayas reconociendo cómo te sientes, ¿ya? Y también en cada clase terminamos con una oración, que es la forma de nosotros de comunicarnos con Dios, de decirle lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que vamos necesitando, ¿ya? ¿Te recordaste de todo lo que habíamos hecho en este camino, cierto? Y todo esto está muy relacionado, o sea, nada es al azar en estas cuatro clases. Ya, ahora que recordamos, te voy a invitar a ver un video para que te recuerdes aún más sobre la creación, ya para que de ahí respondamos la evaluación. En 7 días, papito Dios hizo todita la creación. En 7 días, papito Dios hizo toda la creación. En 7 días, papito Dios hizo todita la creación. En 7 días, papito Dios hizo toda la creación. Pero bueno, Pipos, ¿qué pasó el primer día? Hizo la luz y la llamó el día, y en las tinieblas la noche la llamó. Y fue la tarde y la mañana aquella, y así comienza toda la creación. En 7 días, papito Dios hizo todita la creación. En 7 días, papito Dios hizo toda la creación. Si fueron 7 días, quiero saber qué pasó el segundo día. Separó las aguas de las aguas y asimismo se formó una expansión. Esa expansión fue llamada cielo, y es donde vemos cómo vuela el avión. Hizo la luz, hizo el cielo, ¿qué pasó en el tercer día? Juntó las aguas y la llamó mares. Y lo sequito, tierra lo llamó. Luego crecieron hierbas y arbolitos, con florecitas pintadas de color. ¡Uy! ¡Muchos días! Vamos a ver, el cuarto día. Hizo el gran sol que por la mañana, con su calor, nos alumbrará. La señorita luna y las estrellas, todas juntitas que siempre brillarán. En 7 días, papito Dios hizo todita la creación. En 7 días, papito Dios hizo toda la creación. 1, 2, 3, 4. ¿Qué hizo el quinto día? En los mares hizo pececitos, los delfines y hasta el tiburón. En los cielos volarán contentos los pajaritos. ¿Qué hizo papá Dios? ¿Qué hizo el cielo, la tierra, los animales y a nosotros cuando nos hizo? Luego Dios dijo que se hicieran todos los animales que en la tierra están. Él le dio aliento de vida, por ese aliento es que vivimos tú y yo. ¡Uf! Pero papito Dios ya debe estar cansado. ¿Qué hizo el séptimo día? Al terminarse todas estas cosas, agotadito está papito Dios. Decidió tomarse un descansito y así apreciar toda la creación. En 7 días, papito Dios hizo todita la creación. En 7 días, papito Dios hizo toda la creación. ¿Cuántos días fueron?
Hermosa canción, ¿verdad? Con esta canción pudimos recordar todo lo que Dios fue creando día por día. Y ahora ya vas a estar mucho más preparado o preparada para responder la evaluación. Bien, ahora ya estás preparado o preparada para evaluar los aprendizajes adquiridos sobre la creación. Pero no te asustes que vas a tener el tiempo necesario para que puedas ir respondiendo. Lo importante es que tú lo trates de hacer solito, solita ya, para que sepamos realmente lo que tú vas aprendiendo. Vamos ahora por la primera pregunta. Vas a clasificar los elementos de la imagen que te voy a mostrar a continuación, ¿cierto? De la siguiente manera. Primero vamos a elegir dos hojas de nuestro cuaderno, ¿ya? En la primera hoja tú vas a escribir, ¿ya? O vas a transcribir creado por Dios y en la hoja 2 vas a transcribir creado por el hombre. Yo sé que lo vas a hacer súper bien, ¿ya? Entonces, después de que ya hiciste esta primera parte de elegir una hoja, escribir creado por Dios, elegir la segunda hoja creado por el hombre, de la imagen que te voy a mostrar a continuación, vas a ver muchas cosas, ¿ya? Y están todas revueltas, lógicamente. De esa imagen vas a elegir cinco cosas o cinco elementos creados por Dios y los vas a dibujar acá, ¿ya? En esta página. Aquí. Va a elegir cinco elementos creados por Dios y los vas dibujando en esta hoja. Después vas a elegir cinco elementos creados por el hombre y los vas a dibujar en esta hoja. ¿Ya? Eso yo creo que se te va a hacer súper fácil porque esto tú lo tienes súper aprendido. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora yo te voy a mostrar la imagen para que tú vayas eligiendo y vayas clasificando. Aquí está la imagen. A esta actividad se le llama discriminación visual, ¿ya? Entonces tú de esta imagen vas a elegir cinco elementos de los creados por Dios, ¿cierto? Y los vas a dibujar en la hoja que ya te había mencionado anteriormente. Y vas a elegir cinco elementos de los creados por el hombre y los vas a dibujar en la página que también te mencioné anteriormente, ¿ya? ¿Estás preparado o preparada, cierto? Yo creo que esto se te va a hacer súper fácil. Ahora concéntrate, tómate el tiempo que tú necesites. Ya si quieres puedes volver a reproducir todo esto para que te quede más claro. Y manos a la obra. Bien. En la siguiente hoja vas a marcar en tu cuaderno tres rectángulos y de cada uno de ellos dibuja una acción distinta de cómo debemos ayudar a Dios a cuidar el agua. Ya, un rectángulo, vas a dibujar una forma de cómo cuidar el agua. En el otro rectángulo vamos a dibujar otra forma, no la misma del primer rectángulo, ¿cierto? Vamos a dibujar otra forma de cuidar el agua. ¿Te acuerdas que lo vimos? Vimos la forma en que podemos cuidar el agua. Y en la tercer rectángulo vas a dibujar otra forma de cuidar el agua. Son tres formas. Hay muchas formas en que podemos ayudar a cuidar el agua. Pero yo te pido solamente tres. ¿Ya? Yo sé que tú sabes la respuesta. Vamos, vamos, pensando, pensando. ¿Ya? Y esas eran las dos tareas que vamos a hacer ya para finalizar lo que era la creación, ya lo creado por Dios. Ahora yo necesito que tú
me comentes igual qué fue lo que más te costó hacer dentro de estas dos tareas, ¿ya? Y también cómo te sentiste, ¿ya? ¿Te sentiste pensativo? ¿Te sentiste un poco perdido a lo mejor o perdida? ¿Ya? Lo que más te costó hacer fue clasificar, lo que más te costó fue descu ir descubriendo las formas de cuidar el agua. ¿Qué fue lo que más te costó? Y vas a enviar tu tareita cuando ya las tengas hechas, ¿ya? La vas a enviar a sandraalvarado@institutoclaret.cl para yo saber cómo retroalimentar aquello, cómo te fue, cómo lo hiciste. También necesito saber cómo te sentiste, qué fue lo que más te costó hacer, ¿ya? Para ir ayudándote en este proceso, ¿ya? Porque para eso estamos, para que tú vayas aprendiendo, pero que tú también te des cuenta de cómo vas aprendiendo y lo que aprendiste, o qué es lo que más te ha costado hacer, o cómo te has sentido, es importante que tú me lo puedas contar. ¿Ya? Y ahora, para terminar, vamos a ir con esta hermosa oración, ¿cierto? Que es un cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. El San Francisco de Asís es aquel que cuida toda la naturaleza y que a los animalitos los llama hermanos, ¿ya? A toda la naturaleza la llama hermana. Entonces vamos a empezar, vamos a ponernos en actitud de oración, ¿cierto? Vamos a concentrarnos en estos momentos. Si quieres, tú puedes solamente escuchar, cerrar tus ojitos, ya mientras yo voy leyendo la oración. Alabado seas mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos da el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran resplandor. De ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustentos. Alabado seas mi Señor por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa y casta. Alabado seas mi Señor por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Amén. Esta oración también tiene una melodía y es una linda canción. Si tú quieres, la puedes buscar para que la puedas cantar. Y vamos a pedirle a este avioncito que se lleve todas nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestras alegrías, nuestras penas, se las lleve a nuestro. Bien, niños, hemos terminado, ¿cierto? Con esta clase, solo pedirles que en cuanto tengan su tareita lista, me la envíen al correo que ya les mencioné y que el Señor los proteja y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.